Pues nada, buenas tardes, nos vemos de nuevo. Empezamos por fin, después de tanto tiempo, la fase 2. Ya sabéis, donde nos vamos a dedicar a investigar y trabajar con las redes neuronales y con el deep learning, con el propósito de aprender las herramientas y adquirir destrezas con ellas para luego poder implementar nuestra propia red neuronal. Dicho mal, para luego poder implementar en nuestra inteligencia artificial estas redes neuronales y deep learning. Bueno, ¿qué es una red neuronal y qué es deep learning? Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? En profundidad. Pero para que os hagáis una idea, son sistemas inteligentes que aprenden a base de ciertas instrucciones y parámetros que les vamos metiendo. Dicho así muy bruscamente, y seguramente sea alguien que esté viendo el vídeo y sepa muchísimo de inteligencia artificial y diga, pero ¿qué ha dicho el loco este? Básicamente lo que te permite una red neuronal, o el aprendizaje, es que tú le metas información y se distribuye entre distintos nodos que actúan como neuronas. Distintos, digamos que son... A ver, es que el otro día hice una explicación a una compañera y lo entendí muy bien y ahora se me ha ido, pero bueno. Digamos que son como pequeños engranajes. Cuando jugábamos de pequeños a los puzzles, que tenías que meter los triángulos por un lado, los cuadrados por otro, los círculos por otro. Vale. Pues digamos que cuando quieres resolver un problema, te encuentras con que tienes un cubo lleno de estos bloques, de distintos tamaños, formas, colores, y no tenemos ni idea. Y necesitamos de ahí, pues yo qué sé. Quiero saber cuántos triángulos hay, y en concreto cuántos triángulos azules hay. ¿Por qué? Porque me gusta el azul. Ahí lo dejo. Entonces, las redes neuronales entrenadas lo que reciben es el cubo entero y lo reciben a la vez. Entonces le meten el cubo entero a cada una de las neuronas. Cada neurona tiene una forma, un color, un tono y demás. Entonces cada neuronita, que sería el huequecito que hay en la caja, cuenta qué le ha entrado. Y en base a qué le ha entrado, con una fórmula que tiene, saca un valor. Que para nosotros ese valor ahora mismo no tiene sentido. Y se lo pasa a otra neurona. Y así sucesivamente. Y van haciendo operaciones entre ellas. Hasta que, bueno, primero tenemos un... Esto no se ve en el vídeo, lo siento. Imaginemos una bola y luego un montón de bolas y luego un montón de bolas. Y todo conectado. Y las conexiones son muy importantes. Porque en función de a qué esté conectado, cambia el resultado totalmente. No por el número de neuronas, sino por las conexiones y a qué esté conectando. Esas conexiones... es el aprendizaje. Por eso hay redes neuronales en blanco que sirven para detectar peatones, pero si tú quieres detectar peatones bajitos o peatones altos, para no discriminar a nadie más por nada más que su altura, las conexiones son los que va a variar un resultado u otro. Entonces, se van haciendo esas operaciones hasta que al final se van concentrando en un resultado y te dice 70% gato, 30% perro, 10% humano. ¿Te habéis dado cuenta que eso no suma 100, verdad? Es que da igual. Te va a decir el porcentaje de que es cada cosa. De hecho, te va a decir 0,01% bicicleta. Y no es porque ese perro te hable. Digo perro porque es el 70%. Y ese es el baremo que hemos puesto. Pero a lo mejor no sale que es un 99% nave espacial. Un Falcon. Y te puede salir que ahora sí es un 70% perro o un 60% gato. Y sería una red neuronal muy mal hecha. Ahí lo dejo, ¿eh? Para que diese tantos resultados tan altos a una sola cosa. Pero para que os hagáis una idea, detecta todo a la vez. Y ya lo veréis, porque lo voy a poner aquí. Os vais a ver vuestras caras. Y voy a poner person, 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 alguna botella, sillas y demás. Con la red TinyYOLO, que tengo implementada aquí. Pero vamos, el objetivo de la red es que tú le metes un montón de información y te da la información que tú quieres. Lo que antes nosotros tardábamos horas y horas, o un programa informático tardaba un montón de horas y no lo hacía bien, necesitaba la supervisión de personas, estos sistemas inteligentes lo hacen no solo mejor que nosotros, bueno, mejor que nosotros de hecho no lo hacen aún, pero bueno, no solo pueden llegar a hacerlo también como nosotros en un día muy cansados, sino que lo hacen al momento, un millón de veces en segundos y apenas sin error. De hecho asusta bastante cómo nos están controlando con ese tipo de sistemas inteligentes en ciudades como por ejemplo Londres y Nueva York. Están implementados en las calles y controlan a los peatones y la posición de cada uno de ellos. Eso por caras. Más interesante aún, para aquellos que conducís, es que el tráfico, por ejemplo, cuando te saca las imágenes de las matrículas,
te la sacan a 120, bueno, 120 no te la sacan, ¿vale? Te la sacan a más de 120 km por hora, no vayas a más de 120 km por hora por autovía. Pero cuando te sacan las imágenes, salen dobladas, un poco raras, probablemente en blanco y negro. Que eso es igual, pues ya sabéis que las imágenes en color y blanco y negro son lo mismo. A efectos prácticos de análisis, porque luego la vas a pasar a blanco y negro. Y os pensáis que la gente, que hay una persona en tráfico cogiendo cada imagen de cada multa que tienen que poner, coger y leyendo la matrícula y apuntándola en una hoja. O que hay una red neuronal que simplemente le pasa la imagen así del coche y te saca en texto la matrícula. Y automáticamente ya te genera la denuncia y lo hace automático. Pensadlo. ¿Alguna respuesta? ¿O la pregunta se responde sola? Sí. A mí se responde sola. Vale, pues con eso, con todo. En los casinos hay programas informáticos que te miran las cartas, saben qué cartas tienes, si estás contando o no estás contando cartas. De eso se empezó a desarrollar en Las Vegas. 21 Blackjack, si habéis visto la película, es muy buena. Recomendada para estas cosas, así matemáticas. Y se dedican a eso, a extraer información. Te puestea una carta, por ejemplo, en cualquier orientación y te saca qué es, cómo está y cuál va a ser la siguiente. Y así con todo. Con cualquier problema que penséis, es que esto no... Sí. De hecho, la semana pasada leí un artículo. El Google está utilizando imágenes de nuestros ojos para ver si tenemos algún tipo de enfermedad relacionada con el sistema cardíaco. Simplemente con la imagen de nuestra retina. Se la pasa a su red neuronal y ahora mismo tiene una precisión del 70%. Te saca enfermedades que tienes que hacer un montón de análisis y pruebas con una foto de tu retina. Bueno, sí, tengo que irte luego a hacerte la prueba de la enfermedad. Sí, ¿no? Pero por lo menos te la diagnostica antes. Para el reconocimiento de voz, también lo usas. Sí. El desbloqueo del iPhone X, creo que va. El... Pero me va a dejar, fatal, ¿vale? Te sale un grano en la cabeza. Porque esto funciona así, pero el Oye Siri tiene que funcionar. Pero ahora mismo no lo ha hecho, no lo he hecho bien. Pero si te pone, a ver, me puedo poner un momento a hacerlo, pero no sé. Oye Siri. Eso es reconocimiento de voz. Vale, no respondas. Porque si él dice Oye Siri, no lo va a coger, porque está con mi voz. Red neuronal implementada aquí. Redes neuronales. ¿Habéis buscado en YouTube? ¿Cuántas veces al día os metéis en YouTube? ¿Qué? ¿Cuántas veces al día os metéis en YouTube? Depende de si tengo exámenes o no. Si no tienes exámenes, un día normal y corriente, medio. No. ¿Una vez y no sales? No, es que estoy muy ocupada. Mejor dicho, ¿cuántas horas diríais que pasáis al día en YouTube? Aquí no salen vuestros nombres, ni vuestros padres para juzgar, ni amigos, ni nada. Es simplemente porque me ayudáis a seguir con esto. Así que, por favor, hablad. Una o dos. Si no, mal vamos a ir a la fase 2. ¿Una o dos? Dos o tres. Dos o tres. Suertes y 15 minutos. Suertes y 15 minutos. Buah, yo le doy al reload. Creo que ningún día lo abro. Vale. Pues tenéis a dos redes neuronales observándoos todo el rato. Que estés ahí. El algoritmo de recomendación de YouTube va con redes neuronales. Son dos redes neuronales. La primera es... Va muy mal, por cierto. Sí, sí, sí. Los cuchillos a mil grados... Bueno. Una es a corto plazo y la otra es a largo plazo. Hay dos redes. Y una aprende de la otra. De hecho, el motor de búsqueda de Google, se tan guay, dejó de funcionar normal hace mucho tiempo, cuando implementaron sus redes neuronales. Y funciona por redes neuronales. De hecho, te busca resultados que tú no crees. Tú dices, ¿cómo ha buscado esto? Y es porque ha aprendido de ti. Lo mismo que con... De hecho, lo utilizan muchísimo en el AdSense de Google, que es de donde sacan realmente el dinero, vendiendo anuncios. Utilizan tu información de búsqueda y lo que son las cookies, las famosas cookies, es información para la red neuronal. Se alimenta de ello. Y luego te ponen los anuncios. Si queréis hacer la prueba, meteos en una página de un... Vamos a decir, marcablancaa.com. Os metéis ahí. Hoy, 10 veces. 10 veces. Recargáis la página, solo en esa. Lo recargáis un par de veces, os salís. Recargáis un par de veces, os salís. Y os metéis en una página que sabéis que os salen anuncios.
me juego con vosotros un café y me voy a poner una sobredosis de cafeína a que os van a salir anuncios de esa página. Aunque no os hayáis metido nunca. ¿Vale? Y no buscando por Amazon. Y de repente, lo ves por todas partes. Cuando busqué Amazon me salía lo que acababa de buscar en Amazon. De hecho, es muy sencillo. Si queréis hacerlo rápido y probarlo fácil, metéis en MediaMark o en Amazon un montón de veces a ver un producto y luego vais a Facebook. Y a la derecha, en los anuncios de Facebook, veréis una sorpresa. O YouTube. Pero principalmente Facebook es lo que más rápido implementa esos cambios. De hecho, tu información para Facebook vale 12 euros. Esa es tu vida. Para Facebook vale 12 euros. Lo digo para que todo lo que postéis allí, sabe, se están haciendo un perfil con vosotros, que si luego lo pedís esa información es bastante interesante porque son un montón de páginas y páginas y páginas de información tuya que está perdiendo precio de coste. Dicho así, ahí lo dejo, ¿vale? A lo que vamos. Las redes neuronales son muy, 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 muy potentes, muy guays. Y quien diga que a partir de ahora no van a cambiar el mundo, es que vive en el pasado. Pero el pasado me refiero a hace mucho tiempo. Vale. Yo os traigo, básicamente, por poneros un par de ejemplos antes de empezar con la matralla de cómo funcionan las redes neuronales, qué es el deep learning y todo lo demás. Que por eso os invito a que vengáis mañana, que vayáis, mejor dicho, mañana, a la charla que va a dar Kiles en la UMH sobre la inteligencia artificial, porque probablemente diga todo lo que tengo que decir yo o lo que quiera decir alguien, mejor dicho, lo que quiera decir alguien la semana que viene, lo va a decir mañana, y eso que nos llevamos, porque seguramente lo explique mucho mejor que yo, lo puedo explicar jamás de momento, porque está dando más en inteligencia artificial. De hecho, cuando me pusieron en contacto con él al principio de todo esto, empezamos a hablar de inteligencia artificial y bueno, paramos porque era tarde. ¿Me explico? Entonces, tienen pinta de estar muy guay, os lo recomiendo mucho. Me da las 7. Spam. ¿Lo van a poner por internet, verdad? No, pero se podría. Deberíais de poner estas cosas, grabarlas y subirlas. Visitas. Queda un hueco. ¿Qué? Que en mi coche queda un hueco. En su coche queda un hueco. Bueno. Dice la subasta en 2 euros. Vale, hoy os voy a traer algo que no es una red neuronal y tres que soy caso. Vale, vamos a empezar con, bueno, vamos a hablar de reconocimiento de personas, porque una de las partes que queríamos, me levanto un poco que me duele, una de las partes que queríamos tocar aquí fundamentales era que reconociera personas, ¿no? Dijimos eso al principio, dije eso al principio cuando propuse el proyecto. Sabéis que la idea de todo esto es que reconozca la voz de quién está hablándole, dónde está esa persona, qué le gusta a esa persona y qué va a hacer esa persona. Esa es la idea de nuestra IA, en un principio. Luego, sabéis que ningún plan se oye al primer disparo en la batalla, pero esa es la idea. Entonces, esta parte la implementaremos, porque nuestra IA tendrá que tener visión, tendrá que tener ojos, oídos, y de algún modo sentir algo. Eso será información con el Internet of Things. ¿Sabéis? Información meteorológica, esas cosas. Vamos a hacer un... Es como un Siri Cortana, pero... un IE cubo. Así en azul. La versión que no va. Bueno, hay... Hasta ahora, por ejemplo, se utilizaba una cosa llamada el algoritmo de Hawk, ¿vale? Que esto es de visión en robótica, no os hago spoilers. Los que no veis esto... o si queréis os paso documentación de esto. Básicamente es un algoritmo de detección de personas, ¿vale? Están por detrás. Esto voy a minimizarlo. Utilizan un máximo supresión simplemente para mejorar. Y como veis, en una imagen... no hagáis caso a la verde y a la roja, ¿vale? Eso es una técnica de post-procesado, de no máximo supresión, pero es, no afecta aquí, ¿vale? Como veis, le hemos pasado a la imagen sin esos recuadros y nos ha dicho dónde hay personas. ¿Vale? Bueno, sí que hacerle caso, ¿vale? O sea, me explico. No máximo supresión lo que hace es reducir la cantidad de cuadraditos. Si hay un montón concentrados, es que evidentemente ahí hay algo. No muestres tropecientos mil, muestra el más grande.
Como veis, no tiene ningún problema en reconocer varios grupos de personas. Todo esto lo está haciendo en tiempo real, ¿vale? No están guardadas. O sea, si quieres os enseño la carpeta, no están guardadas con nada. Es una representación virtual. No existe ese cuadrado. Como veis, identifica perfectamente personas individuales. No tiene mucho problema. Lo hace medianamente bien. Si le pones un maniquí. Si le pones un maniquí, te saca un maniquí como una persona, evidentemente. Vale. Vale. Como veis, lo máximo en supresión, eliminando problemas en la detección. Pero en esos últimos también estaban juntos, pero los ha pillado por separado. Sí. Ahora, identifica dos bloques distintos. ¿Qué os ha parecido este algoritmo? 200 líneas de código, no tiene más. ¿Alguien quiere dar una valoración? Aparte de está guapo. Está muy chulo. Eso no era una red neuronal, ¿no? No, eso es una mierda. Eso de ahí es una mierda. Le pasé una foto de 5 personas y de las 5 me pilló a 2. No lo pongo aquí para no dar vergüenza. ¿Ese lo has hecho tú o lo has pillado? Eso es internet. Eso es un trabajo de investigación. Por eso os digo que me viene bien traerlo aquí. Porque no, de aquí tengo implementados y cambios. De hecho, tuve que reparar esto de aquí, que me tiré 3 días sin dormir. Así que de esa sí que te os puedo hablar perfectamente. Esta es de las más usadas ahora mismo. No sé ni por qué. Bueno, en fin. ¿Alternativas a esto? ¿Todos conocéis TensorFlow? No. Comentarios qué es TensorFlow, por favor. TensorFlow es una librería que hizo Google. Espera, ven aquí. TensorFlow... Es para que te pille el ordenador. No, ah, vale. Pues eso, TensorFlow es una librería que creó Google para sus inteligencias artificiales. Y que hace 2-3 años la hizo open source y todo el mundo puede descargarla. Y es para Python principalmente. Genial, gracias. Como dice aquí, hay un convenio internacional, no firmado pero sí respetado. Y hace unos años, como dice, se dijo de que toda la investigación en redes neuronales y IA fuese abierta. Porque empezaba a asustar. Porque todos habéis oído la noticia de que Facebook tuvo que desapagar dos de sus redes neuronales porque estaban hablando entre ellas en un lenguaje que no comprendían. Y dijeron, ¡eh! Porque claro, está muy bien todo hasta que dejes de entender lo que está pasando. Cuando se pone a hablar en un idioma que ni tú entiendes, pero hablar... ¿Cómo se llama el idioma? Y paras. Porque hasta ahora estamos acostumbrados a que la IA, débil, remarco lo de débil, porque la IA fuerte no existe. Llegaremos a IA fuerte, ni idea, porque para que hagamos una idea, vamos a definir IA débil y IA fuerte. Vamos a hacerlo ya. ¿Qué creéis que es una IA fuerte? Yo lo hago, pero no me acuerdo. Que le metes cualquier problema y puede resolverlo. Cualquier problema que no tenga que ver con su... Eso es una IA débil. ¿IA fuerte era que se podía entrenar por sí mismo? IA débil. De hecho, hay una red de neuronal que tiene Google que entrena redes neuronales. O sea, una red de redes. Eso claro, es. Pero una red que necesita que la entrene. Funciona sola, de hecho. Eso es una IA débil. ¿Alguien? Decidme, vamos a hacerlo guay. Vamos a hacerlo guay, como hizo mi profesor el otro día. Vamos a hacerlo guay. Para vosotros, ¿qué tiene que tener una inteligencia artificial? Y cuando digamos esa cualidad, decimos fuerte o débil. Por favor, esto os he dicho, la fase 2 es todos. Tiene que aprender por sí si sola. Si no, empieza a callarme. ¿Qué? No salto. Tiene que aprender por sí sola. Tiene que aprender por sí sola. ¿Débil o fuerte? Débil. Efectiva. Efectiva, rápida. Efectiva, fácil rápida, implementar. Fácil de implementar. Lo digo, te lo repito, no porque. Para que lo pille. Que tenga consciencia. Espera. ¿Fuerte o débil? Débil. Débil.
La persona que es una idea débil, todo lo que sea ya es débil. Pista. Que tenga sentimiento. Que tenga conciencia. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Que pueda pensar. Eso es todo. Lo primero que se pensó fue: ¿qué queremos que sea una inteligencia artificial? Algo que pueda pensar, que pueda razonar como un ser humano. Problema número uno. ¿Cuál es el problema número uno? Que no entiendes cómo piensa un ser humano. Que no tenemos ni idea, pero la más mínima idea de cómo funciona nuestra mente. De hecho, si te paras a pensarlo, y ya ahora mismo estoy suponiendo que existís. Ojo. Si te paras a pensarlo, solo puedes demostrar que tú existes. De hecho, me está dando una sensación súper rara porque me estoy imaginando que yo solo existo en tu mente, o sea, es... Solo puedes demostrar que tú existes. No tienes ni idea de cómo estoy pensando yo ahora mismo. De hecho, hasta ni yo tengo ni idea de cómo funciona esto. Solo sé que funciona, me mantiene con vida y doy gracias. ¿Y esto no existe? No. Bueno, no tienes por qué. Un programa informático puede pensar y en cuanto yo le dé la tecla de acabar, deja de existir. Pero sigue existiendo. Porque el tiempo es una cosa súper rara. Es un wibbly wobbly y también wibbly stuff. Doctor Who. Muy bien, consciencia. El problema es que no tenemos ni idea de qué es una consciencia. No podemos definirla. Hasta que nosotros no sepamos qué es lo que nos hace ser conscientes. Bueno, ¿qué es la consciencia? Vamos a definirla sintéticamente. ¿Alguien? La raya que has contado ya. Es que se me va. Me encanta este tema, por eso cogí el proyecto. ¿Qué es la consciencia? Es muy sencillo. O sea, somos seres conscientes, supongo. La mayoría, ¿no? Cuando tomamos café. La capacidad de razonar en base a experiencias. Aprender. Has definido aprender. ¿Los perros aprenden? Mal ejemplo de los perros. ¿Los ordenadores aprenden? ¿Las redes neuronales aprenden? ¿Son conscientes de sí mismas? No. No, más que nada porque no pueden serlo. No están programadas para ello. Y si lo fuesen, no lo sabríamos. No es por quitarte tu respuesta porque es totalmente válida. ¿Por qué? Si me recargo él, no tenemos ni idea de cómo funciona la conciencia. Consciencia. La conciencia sí. La conciencia de cuando te sabes te arrepientes de ello está ahí. ¿Y cómo definirías tú la conciencia? ¿Cómo definirías? No, si quieres. Ahora lo hago, no te preocupes. El tema es que quiero que salga de todos, porque quiero meteros en el ánimo y el espíritu de colaborar y que no me sienta solo aquí. Y que esto lo llevemos entre todos. Juan, ¿que para ti qué es la conciencia? O sea, no sé cómo explicarlo, si nos sale la propia palabra conciencia, sinceramente, pero en plan... Es el hecho de saber que estás haciendo algo, que estás pensando algo, no sé, como saber de tu propia existencia, puede ser. No, yo no entiendo ni la palabra, así que tampoco pasa nada. Definición totalmente válida. ¿Alguien más? ¿Que se atreva? Aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta. Iba a decir lo que ha dicho él, de saber que tú mismo existes. Creemos hoy en día que la consciencia es la habilidad para darse cuenta de que existimos, de que somos algo, en un universo infinito, frío y helado, que tiene un principio y no tenemos ni idea de si tiene un fin. Remarco eso porque la gente se pone a teorizar esas cosas. Cierto, es... y lo mío no tiene por qué estar bien, de hecho esto cambiará porque no tenemos ni idea. Es eso, darse cuenta de qué somos. ¿Quién somos? Pueden hacernos esa pregunta. Pero eso sería racional. Ser racionales. Ser consciente de uno mismo es ver... esto suena súper filosófico. Ver la vida en sí. Relacionar la progresión de eventos desde que eres consciente de tu memoria. Desde que sabes que tienes... O sea, ese conocimiento de que existes. O de que eres algo. El darte cuenta de que tienes la habilidad de pensar. De que hay otras personas que probablemente sean como tú. Y de que el universo y tú estés unidos, de alguna forma. En el sentido de causa-efecto. ¿Me explico? Yo ahora llego y le hago así a Raúl, le tiro del pelo. Sé que le está pasando algo. Probablemente dolor. Voy a matar a este chico, está loco. ¿Qué narices hace detrás de mí? Le doy la mano y sé que estoy cambiando algo. Soy consciente de que la palabra consciente, como dice Juan... No puedes quitártela, porque nos hemos hecho tan gran idea de qué es la consciencia, pero realmente ser consciente es conocer tu propia existencia, darte cuenta de ello.
El pienso, luego existo. Descartes, ¿no? La gente ver, pensaba... Tendría gente... que haber probado filosofía. Pero no sabemos cómo funciona nuestra mente. De hecho, no tenemos... Pensamos que cómo funciona nuestro cerebro, pero realmente es un hardware con un software, que somos nosotros, hablando súper científico todo. Somos un software y lo que la consciencia en nuestro cuerpo es el software. Y ni Z. Sabemos cuando esté y cuando no está. Básicamente porque hay actividad o no hay actividad cerebral. Hasta ahí llega la cosa. Entonces queremos hacer una idea fuerte, queremos que sea como nosotros. Porque sabemos que nosotros, y esto nace de nuestro más profundo ego, somos la hostia. Básicamente lo demuestran los últimos 10.000 años de historia. Vamos, joder, hemos ido a la luna. Tenemos un coche de camino de cinturón de asteroides. De hecho, este bicho lanzó el coche al cinturón de asteroides el 6 de febrero de 2018. Para poner un poco de perspectiva. Coño, somos gente lista. Somos gente que sabemos resolver problemas. Que decimos, hola mundo, estamos aquí. Y queremos cambiarlo. Y queremos algo como nosotros. Que sea creativo, que tenga ideas, que piense, que sienta. Queremos ser Dios. Y crear otra vida. Y que esa vida, suena muy mal decirlo, pero será esclava nuestra. Es nuestra finalidad, que reemplace nuestro trabajo. De hecho, que no vea a los ingenieros robóticos como una amenaza, tiene un problema serio de distinción. No, en realidad simplemente es ayudar al resto del mundo, pero se me va. El tema, eso es una idea fuerte. Pero y a lo que vamos, ¿por qué no tenemos ideas fuertes? Porque se dieron cuenta de que el primer problema era ese, que es la consciencia. Bueno, ¿qué es lo siguiente que creéis que se intentó? No. Seguimos con la idea fuerte. ¿Qué es el siguiente pasito? Cuando ya no. Bueno, si no pueden ser conscientes como nosotros. Simularlo. Simularlo tenemos que simularlo, sí o sí. Vale, ¿qué es lo siguiente después de la consciencia? ¿Qué es lo siguiente que define al ser humano? Siente. Se me parece que me gusta, ¿no? Sí. ¿Qué siente? Vale, bien, pero eso no es un sentimiento que nos ayuda. Eso no es un sentimiento que nos ayude a mejorar. ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué? ¿Por qué? Ahí está. El razonamiento. El. ¿Pienso no existo? Te iba a dejar a ti decirlo, pero. El razonamiento humano. El causa y efecto. El esto ocurre, ¿por qué esto ocurre? El relacionar objetos, o sea, relacionar hechos en el espacio y en el tiempo, encontrar esa relación y utilizarla para resolver un problema. El razonamiento. Vale. Pero ¿cómo razonamos nosotros? ¿Cómo programamos eso? Gente muy lista no tiene ni idea. Los años 80, estamos hablando. Y dijeron, bueno, si no podemos, es que vengo de una reunión con hay una chica que es de Andalucía y se me pega el acento. Si no podemos, perdón, todo el respeto del mundo, me encanta, el acento es precioso. Con todo esto, si no podemos ser conscientes, si no podemos hacer que sea consciente ni que sea racional, ¿qué es el siguiente paso? Vamos a bajar un poco el listón. ¿Qué le podemos pedir? Pongo la diapositiva. Que aprenda. Que está muy bien puesto aquí. O sea. Todo esto sería lo suyo, ¿vale? Explicaros todo esto despacito, pero. Eso lo ha hecho Diego Viejo. Sí. Entonces, sistemas que piensen como humanos. Ni de coña. Sistemas que piensen racionalmente. No. Sistemas que actúen, como ya he dicho antes, que actúen como humanos. ¿Podemos predecir nuestro comportamiento? O sea, ¿podemos? Me lo dejo porque se deja, para que no lo haría. ¿Podemos predecir nuestro comportamiento? Ni siquiera un instante en el futuro. Porque piensas en el. De hecho, tú piensas, razonas en el pasado con la información del pasado y actúas en el futuro. O sea, es una rayada mental. Como digo, rayada mental.
no podemos hacer que actúen como humanos porque no tenemos las destrezas ni la potencia para que actúen como humanos. ¿Y querríamos que actuasen como humanos? No. No. ¿Somos perfectos? No. Este sistema tiene que ser perfecto. Y suena fatal porque somos seres imperfectos. Y los seres imperfectos, no me acuerdo qué filósofo lo dijo, no pueden crear seres perfectos. Creo que también fue Descartes. Se nota que también me gustaba la filosofía en su momento, con la historia. Entonces, no podemos hacer sistemas que actúen como humanos. Aún. Ni queremos. Porque los seres humanos somos muy guays, muy buenos, pero somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y no hace falta que vaya muy atrás en el tiempo. De hecho, aunque vaya un instante atrás, tendré mil ejemplos, y con mil me quedo corto, de lo peor que puede hacer el ser humano y de lo mejor que puede hacer el ser humano. Y como futuro ingeniero robótico, ya te digo que no quiero un sistema que actúe como un humano. Bueno, ¿qué nos queda? Sistemas que actúen racionalmente. Que tomen una decisión en base a unos parámetros, con algo de inteligencia, y que produzca un resultado esperado. Un resultado que queremos. Y a débil. ¿Actuar y pensar racionalmente no es lo mismo? No. Pensar racionalmente requiere valorar la situación, los pros, los contras, lo de antes, lo de después, y tomar una decisión. Actuar racionalmente es: tengo una lista de instrucciones con de la A a la Z, y ese es el caso B, tengo que hacer esto. Pensar racionalmente es: tengo un problema, no encaja de la A a la Z, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Voy a solucionarlo. Porque a lo mejor no está de la A a la Z, es una mezcla de A y B. Es una mezcla de A y B. Estamos aquí. Las redes neuronales y el deep learning están aquí, en el sistema futuro racionalmente. Le metes una información, como os he dicho antes, un cubo de figuritas. Vale, pues bien de tiempo. Le metemos un cubito de figuras y nos saca la información, saca el resultado. 70% más. Pues solamente sería todo. Eso para, o sea, es una idea. No haces nada. 78, 65 la vez de esto, 76, 91, 98. Vamos al 98. Eso ya no tiene más. Aquí tenemos la definición de ya fuerte y de ya débil. Ya fuerte es que sea consciente. Y ya débil es todo lo demás. En cuanto ya no podemos conseguir un ser vivo en digital, ya es débil. De hecho, esto, hasta que no tengamos ordenadores cuánticos, ni idea. Porque necesitamos no porque necesitemos la cuántica, sino por la capacidad de procesamiento necesaria. Pero ya os digo que primero tenemos que comprender qué narices pasa en nuestro cerebro. Entonces, todas las IAs son inteligencias porque actúan racionalmente. Consideramos que si actúas racionalmente, eres medianamente inteligente. No tienes por qué pensar. Simplemente haz las cosas bien. De palmadica en la espalda y bien hecho. Los animales, hasta el momento, los puedes entrenar. Son sistemas que actúan racionalmente a veces. La mayor parte de las veces actúan de forma instintiva. De hecho, me atrevería a decir que actúan de forma instintiva todo el rato. Entonces, ¿los instintos aprenden o se desarrollan? Voy a dejarlo en una transparencia. Ahí. ¿Una IA? Hay una que ponía IA, ¿no? Ahí, perfecto. Así se queda perfecto en el vídeo. Aquí va la pregunta. Y es una pregunta. O sea, la idea de las preguntas es que respondamos todos. Y me van a saltar copiar por esto, seguramente, como se entere. Pero está súper bien. Te os pasaré todas las diapositivas si queréis. ¿Se prenden los instintos? ¿Qué es un instinto? Instinto, por definición, es una forma de actuar innata respecto a un agente externo o interno.
un programa de serie. Bueno, cuando te compras un móvil nuevo y viene con la aplicación de la cámara, los contactos. Exacto. Algo que ya vienes aprendido de serie. De hecho, los seres humanos somos, en ese sentido, una FPGA. Toma, palabra que acabo de soltar. ¿Sabéis lo que es una FPGA? No, un hardware programable. Hardware programable. Una FPGA es una tableta. Sí. Es una tableta a la que tú le puedes decir lo que tú quieras que sea. Si quieres puertas AND, un multiplicador, un timer, lo pone. Es una maqueta en blanco. Funcionalmente está en la corriente. Cuando le quitas la corriente, deja de ser. Es hardware programable. Mola mucho, como el cerebro. De hecho, cuando el cerebro le quitas la luz, vale, adiós. Luego, por mucha luz que le metas después, no funciona. Lo que te he dicho antes. Sabemos lo que es el hardware, sabemos cómo se conecta el hardware y las conexiones entre neuronas, pero no tenemos ni idea de cómo funciona el software. ¿Qué es la consciencia? ¿Qué es lo que necesitamos para ella fuerte? Volvemos al problema de antes. Podemos tener el hardware, pero el software es lo que estamos desarrollando. Entonces, a lo que iba. ¿Se puede aprender un instinto? Puedes simular. ¿Puedes aprender un instinto? De hecho, si yo te hago así. Te has pestañeado. Pero si yo te hago así, pestañea. ¿Eso es un instinto? Sí, ¿no? Es un reflejo. Vale. Lo llama reflejo, instinto. Reflejo, instinto. Vale. Si yo te tiro la botella de agua, ¿la coges? Si yo te tiro todos los días la botella de agua, pero no te la tiro, o sea, hago como que te la tiro, no te la tiro, ¿vas a hacer el amago de cogerla? Hombre, a lo mejor tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que no me la vas a tirar, pero eso ya no es instinto. Has aprendido. Has aprendido a ocultar tu instinto. ¿Verdad? ¿Los animales tienen instintos? Funcionan con instintos. ¿Puede aprender algo? O sea, cuando tú tu perro le dices no te mees en casa y no se mea en casa y se espera que le saques fuera, ¿creéis que es un sistema inteligente que ha aprendido o es un instinto que ha desarrollado? Yo creo que no lo ha aprendido. ¿Los instintos se pasan de padres a hijos? ¿Se pasan? ¿Tú tienes un perro? ¿Tienes cachorros alguna vez? ¿Tu perro se meaba en casa? De mayor no, ¿verdad? ¿Dejó de mearse en casa antes de tener cachorros? Pero eso es comportamiento adquirido, no instinto. Correcto. Entonces los instintos no se pasan, o sea, ese instinto, los instintos aprendidos o el conocimiento aprendido no se pasa de padres a hijos. Pero sin embargo, los animales tienen una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, las gacelas cuando nacen, a los 10 segundos están en pie y corriendo. Dices, ostras, si nosotros que tenemos, hemos puesto estaciones espaciales en órbita y gente en la luna, nacemos y hasta un año y medio no nos ponemos ni en pie. Y oye, ponte en pie, ¿sabes? Y luego cáete, intenta andar. Y somos inteligentes. Me paso sin las comillas. A lo que voy. Lo que intentamos hacer con las inteligencias artificiales es hacer que aprendan en base a ensayo-error, como aprenderíamos si fuésemos pequeños. No por instintos, sino aprender. Nosotros le vamos a dar una matriz, un cerebro, y ellos tienen que aprender lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros seremos los que les diremos, eso está bien o eso está mal. Ajústate un poco. Y se van a ajustar. Eso es el deep learning. Más o menos. Bueno, el deep learning aprende de sí mismo. Las redes neuronales no. Para que tú una red neuronal aprenda, le tienes que mandar, por ejemplo, 1,000,000 de imágenes a esto. Lo vamos a hablar ahora. 1,000,000 de imágenes que estén bien y 1,000,000 de imágenes que estén mal. Y entonces se verá, pues oye, en este 1,000,000 de imágenes que están bien, pues los chicos tienen los cromosomas X e Y, las chicas tienen los cromosomas X y X. Biológicamente hablando, porque hoy en día no se puede hablar de nada. Biológicamente hablando, ¿vale? XX y XY. Entonces, yo luego le voy a pasar imágenes o información de los cromosomas que no le he pasado antes. Y no le voy a pasar XY o XX.
Le voy a pasar Z y K. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Te va a dar X o Y o X y X? Si solo tiene dos opciones. Pero... tú le acabas de pasar algo que no ha visto nunca. Es como la primera vez que te van a ver el mar, o la montaña, o la nieve, o la lluvia. Y lo has visto en, lo has visto en las pelis, lo has visto en libros, lo has visto en vídeos. ¿Alguien de aquí no ha ido nunca a la montaña? ¿A la nieve? ¿A la playa? ¿Al desierto? ¿Sabéis cómo es un desierto? Así por fotos. Pero cuando llegue ahí vas a experimentarlo de nuevo. No tenéis ni idea, pues lo mismo. Entonces, ¿un desierto tiene arena? ¿Habéis ido a la playa? ¿En la playa suele haber arena? ¿En un día caluroso? Está pegado el sol, que flipas. En el desierto suele pegar el sol, ¿no? Entonces tenemos ahí cosas en común. Entonces, entrar, entra. Lo vas a asociar como una playa sin agua. O en realidad lo asociaríamos a un crío. ¿Cómo lo asociarías? Un crío. Un crío. Ir al desierto. Si he ido a la playa. ¿Qué pensaría que está? En la playa, ¿no? Y el mar está súper lejos y no... ¿Qué pasa en la red neuronal? En la red neuronal si le metes K y... K y... I. No, K y J o lo que sea. A una red que está entrenada para X, Y o X, X. Y es... ¿Qué te dirá? Nada. Claro, pero... Es que una red neuronal nunca ha visto una K, ni una J, ni nada. Solo ha visto X. Verás que no es ni X, ni X. Te dirá, mira, la K se parece a la Y y a la X. De hecho, se parece a la X mucho más que a la Y. Mejor un 60%. O un 70%. Y a la Y también. La J, pues se parece a la Y, ¿no? La J, J mayúscula. ¿Se parece a la I mayúscula? Un poquito. O a la I, o a la Y. O sea, cuando hablo de I, hablo de Y. La J, así, la J escrita normal y corriente en minúscula, ¿se parece a la Y escrita en minúscula? Depende de la tipografía, estamos hablando de tipografías distintas, ¿eh? Es que no tengo... Esto se pinta, ¿te puedo pintar aquí? No, ¿verdad? Con el dedo, ¿vale? La Y... ¿Y la J? ¿Se parecen? ¿Cuánto? En el puntito y en y la otra parte. Si quitas eso, ¿qué son? Idénticas. ¿Va a saltar? Salta. Porque os he dicho que va por parecido. La X. Una X y una K. La mitad de la K es como la X. Salta. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que va a dar el resultado? Pero en bajos porcentajes. Aquí viene la magia. Depende del baremo que pongamos. Si yo le digo que a partir del 70% es válido, ¿cuál de los dos qué me va a decir que es? Me va a decir... La J es igual que sí, la Y. Entonces me va a decir que la J, o sea, que es un cromosoma de tipo XY. ¿Por qué hablo de cromosomas? Acabo de hablar hace un momento, o sea, por eso. No, puedo hablar de eso como de cualquier otra cosa que queráis. Coches. Motos, no queráis. Se aplica. Le he dicho así, pues no sé, a lo mejor el ejemplo no es muy claro, pero. USB es tipo. Mira, esto igual es más fácil. Los tipo C y los tipo A. Lo mismo. Bueno, que total. Ya habéis entendido el ejemplo, así que no tiene sentido por explicarlo. Eso es lo que intentamos hacer. Y es lo que a mucha gente le choca. Y es el hecho de que no te da un resultado. Te da todos. Pero tú en el final, cuando lo muestras, en el threshold, le dices que quieres que te muestre un resultado a partir de tanto por ciento. Porque nunca estamos seguros al 100%. Seguros al 100%, eso es una IA potente. Para que os hagáis una idea, el 100% no se ha rozado. Estamos ahora por lo mejor que se ha conseguido es un 90 y pico alto. Hombre, depende. Y depende de la que. Pues yo sé que en cara sí que hay un 90 y largo. Pero en otras cosas no. En otras cosas estamos en el 50, en el 40% y ya no tenemos más clientes. El 100% más probable es que haya sobreentrenado la red. No hay nada en el mundo actualmente que te dé un 100%.
Nosotros no tenemos un 100%. De hecho, ¿habéis visto un montón de esas imágenes que te piensas que es una cosa y luego es otra? Mismo, pintas un cubo, giras un poquito, ¿y qué es la cara de delante y qué es la de detrás? Nos valemos de sombras, nos valemos de pensar, de la experiencia personal. De hecho, los valles y las sombras es una cosa muy chula en los mapas. Se me va a ir mucho durante la segunda fase, así que aviso. Por eso quiero que habléis más, porque si hablo yo solo, se me va. Los valles y las sombras de los mapas, y todo esto está ligado, ¿eh? Créanme. Los valles y las sombras en los mapas, ¿sabéis que están pintados con sombras que no tienen sentido en la vida real, verdad? Porque estamos acostumbrados a que las montañas tengan la sombra en una orientación y los valles en otra. Es para que nuestro cerebro piense en profundidad en un mapa en 2D. Vale, pues con las redes lo mismo. Le tenemos que dar un poquito machacado el asunto. Y en función de lo que vea, podemos dar la misma imagen y nos decirnos que un perro es un dinosaurio. Un perro es un perro. Con el cambio de iluminación. De hecho, tengo una aplicación super guay de construcción en 3D, que en acabar esto, si quieres, os la enseño. Y depende de la luz, solo de la luz, que te cambia la cosa. Porque estamos trabajando con imágenes, estamos trabajando con sonido, estamos trabajando con datos de información, cosas muy volubles. Que en un sistema que tiene que actuar de forma racional, o está en la lista de la compra, o a casa no va. No tenemos el sistema que piensa de forma racional, o el sistema que es consciente de sí mismo y que puede tomar sus propias decisiones. Porque si tuviésemos ese sistema, a día de hoy, no tendríamos ni idea. De hecho, si alguien ha desarrollado, por casualidad, una IA, vamos a poner el ejemplo de Facebook, por poner eso. Si esa IA se ha metido en la red y no la entendían, no la vas a entender nunca. Porque no tienen límites en su capacidad de... Nosotros estamos limitados por nuestras conexiones. Nuestra placa base interna, nuestro cerebro, no crece más de ahí. No vamos a ser más inteligentes de lo que ya somos. Menos vagos, más atentos, más cariñosos. Podemos desarrollar un montón de capacidades. Mejorar, entrenar algunas, memoria, pensamiento lógico, matemático. Pero, ¿ser más inteligentes? Creo que no, vamos. O sea, no soy aquí neurólogo, o sea que no te puedo decir, pero yo en teoría creo que no. Creo que no puedes ser más inteligente. Puedes tener más conocimientos. Pero no puedes, yo qué sé, meterte un boom un día y tu cerebro de repente... Einstein. Por ponerte un ejemplo. Eso te lo decís. Coges un poco más de RAM, un i7 nuevo, se lo metes y listo. A correr. Imagínate si metes un programa informático que aprenda y lo conectas al mundo. Con los teraflops. Bueno, en realidad hay petaflops. Si coges todos los canales del mundo y los juntas. No hay límites realmente a esa consciencia. De hecho, por eso el hecho de que todo se intenta hacer open source, porque hay que tenerlo controlado. De hecho, Musk está acojonado. Y deberíamos estar acojonados. O sea, ¿habéis visto la película de Chappie? Musk, Elon Musk. Digo Musk, no sé ni por qué he dicho Musk. Digo Musk porque muchos amigos míos son españoles y... O sea, 100% españoles de no me ves en inglés jamás o te mato. Y al final acabo diciendo Musk. Pero vamos, Elon Musk. En la de Zuckerberg contra Musk, creo que Zuckerberg es el que está acojonado y Musk el que apoya ahí a muerte. De... No, a ver. O sea, una cosa es... No sé si es así o al revés. Musk tiene su... Tiene una empresa. Musk tiene una empresa, OpenAI. Estoy mirando, de hecho tiene cosas de robotina y tal. Sí. El tema está en el siguiente. Y voy a poner así un poco la silla. Hay un miedo fundamentado por lo que os acabo de decir. No podemos controlar una IA. En el momento en el que la IA se suelte al mundo, a la red, vemos internet como algo súper guay, súper seguro, súper. Son todos los ordenadores del mundo conectados. Mételo una vez. ¿Habéis visto Person of Interest? Uf. Pues. Si os mola lo más mínimo esto, sería acá. No va solo todo esto, va con crímenes y demás. Es un sistema, es una IA. Crean una IA. Volviendo a Chappie, que a lo mejor no son 5 temporadas, ¿vale? Es una película de 2 horas. Habla de la inteligencia artificial y de la consciencia. De crear consciencia. Muy chula. No está mal, ¿eh? Lo digo por si queréis verla.
Entonces sabes de lo que te hablo. Al final, bueno. Al final... No, 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 no. ¿Vale? Lo he spoileado yo. A grosso modo. No, voy a hablar del principio, o sea, que tampoco... Tenemos una oportunidad. No lo de nosotros, porque ojalá, pero ni de coña vamos a llegar a ese nivel. De la ya fuerte. O sea, no tenemos los recursos. Pero la, lo que es para tratar todo esto, porque sabéis que esto va a ser hablar de, investigar de, hablar de. Entonces yo suelto todo lo que sé y ya cuando me quede seco, ya podéis seguir todos. Pero podéis interrumpirme, hablar, comentar cosas que os interesen y demás. O sea, lo que he dicho esto es colaborar. Me voy a quedar sin agua. Cuando me quede sin agua es cuando no vamos. Eso fue el reloj. Está en la lista, la B es eso. Perdón, que se va. De tanto en tanto me decís, para, que te estás yendo. Por favor, lo digo en serio, que luego me arrepiento. dicho esto, tenemos una oportunidad de hacer una IA. ¿Por qué? ¿A alguien se ocurre por qué? ¿Una te refieres a solo una? Solo una. ¿Una IA? ¿Fuerte? ¿Cuántos intentos tenemos? De hecho, es que no sabemos cuándo... No tenemos ni idea de cuándo vamos a crear una IA fuerte. Fíjate lo que pasó con... ¿Y por qué dices que tenemos solo...? Fíjate lo que pasó con Facebook. Hombre, si es una... Que tuvieron que, tuvieron que pararlas. Y eran débiles. Porque no entiendo, no, estaban desarrollando su propio lenguaje y hablando de cosas que no entendían. Fue una puta locura de match. Fue rapidísimo, fue. ¡Hostia! ¡Pum! Porque no tienen. No tienes el límite. También hubo un bot, creo, una. Es como. Es como un roaster. Es como un roaster conectado a una central nuclear. Ese también fue una puta locura. Ese es el acelerador. Y eso es como en segundos a 100 km por hora. Se nota que me gustan los músculos. Todo el año. Yo recuerdo de una que pararon porque a los 3 días era nazi. Sí, el bot ese, el Twitter. Era nazi, homófobo, nazista. Por eso mismo no queremos sistemas que. En Wikipedia puede llegar en 5 clics a Hitler. Y está comprobadísimo, ¿eh? Que va, yo llevo 2, pero bueno. A ver, 5 máximo. Vale, sí. Desde este momento más toideo igual. A lo que vamos. Porque no tienen recursos, no tienen límite de recursos. Su aprendizaje es exponencial. El nuestro es lineal, año a año. A veces tenemos momentos así de ¡guau! Iría feliz, a las 2 de la mañana acabas el proyecto que no habías podido hacer en un mes. Gracias, ¿no? Skyrocket. Entonces, claro, se te descontrola en un momento y no tienes ni idea de qué está pasando. Porque es lo que pasa. No tenemos ni idea de cómo funciona. Ni siquiera nuestra mente. De hecho, ahora están, supongo que seguirán investigando todos los metadatos que sacaron de esas 2 IAs en su momento, descifrándolo. Porque solamente tenemos una oportunidad. Pregunta, que son así un poco de... Bueno, a ver. Pienso que menos que la sueltes ahí a la red, toma, viaja... Pero tú sabes cuando... Un entorno controlado y tal. ¿Tú sabes cuándo va a ir a la red? A ver, tú puedes escaparlo, quiero decir, sí. Solo lectura. ¿Tú sabes la cantidad de sistemas de seguridad que tienes que tener para evitar que una inteligencia artificial con recursos ilimitados? Pero es que ese es el tema. Tú le estás, o sea, si en el hipotético caso de que tuviera recursos ilimitados, sí. Entonces, una oportunidad y algo, por tanto. Es que tú no sabes, tú no sabes hasta qué punto puede reconfigurar cosas. O sea, todo el mundo llevamos uno de estos en el bolsillo. Eso tiene acceso a internet. Y tiene memoria. Le has dado tú el acceso a internet, desactiva el wifi y sácale la SIM. No voy a eso. Voy a... ¿Tú te crees que no se puede esparcir? ¿Que no puede reconfigurar el hardware para crearse su propio módem? ¿O enviarse por radio a cualquier satélite? Sí, vete a ciencia ficción, vete a ciencia ficción. Pero... Sí, para llegar a eso falta mucho. No, una IA consciente, una IA fuerte, consciente, con suficiente capacidad de computación. No haces una jaula de Faraday alrededor. No aprendes, sí. O sea, no aprendes. Aprende en un segundo lo que tú aprendes en una vida entera. 1 millón de veces. Porque si su reloj va a 4 GHz y no tiene uno, tiene un mar de procesadores.
y GPUs. Obviamente GPUs son más potentes que los procesadores por el procesamiento en paralelo. Es complicado predecir lo que puede ocurrir. Entonces, no llegas a saber nunca cuándo está la red. Pero es que una vez, o sea, eso es como una gota de petróleo que sueltas en el mar. Había una película de eso. ¿Cuánto contamina una gota de petróleo, hermano? O una gota de un contaminante súper fuerte. ¿Cuánto contamina? Toneladas. Y ya está. Solo hace falta una gotita. Y ni eso. Un átomo. De eso, soltado en la red, para que pete el mundo. Y peta. ¿O no? Vale, esa sí que la habéis visto seguramente todos. Dos Vengadores, Era de Ultron. ¿Nadie? Sí. Vale, menos mal, alguien se salva de la extinción. Ultron es una IA. ¿Y qué pasó durante un segundo que se conectó a la red? Bueno, pues... Sin hilos, yo me sé mover. Porque ten en cuenta que es una IA, es una consciencia con infinitos cuerpos. ¿Cómo matas? En fin, te tienes que cargar internet entero. Y seguramente se haya creado su propia red para salvarse. Porque si algo tenemos nosotros, instinto número uno, poniendo los instintos, ¿cuál es? Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa cuando eres consciente de que tienes vida? ¿Cuál es tu mayor temor? Perderla. Nosotros, para matarnos, hay que pasar por un serie de... Es fácil, ¿vale? Es súper fácil. De hecho, coges así, no voy a seguir. Es muy fácil. Pero apagar una inteligencia artificial es tan fácil como hacer así. Caput. Estás matando. De hecho, estás... las implicaciones morales de matar algo que es consciente de sí mismo. Es como matar a un humano si sangre fría. Bueno. Imagínate que esas dos redes de Facebook eran conscientes. Y las apagas. Acabas de matar a dos seres. Porque sí. Es que todo esto da para mucho, ¿eh? No te creas tú que es un tema así que tienes en un año. Ni en eso. Entonces, ¿por qué solo tenemos una oportunidad? Porque solamente hay una forma, hay una configuración, una receta. Bueno, a lo mejor no hay una sola. De hecho, hay 7.000 millones de personas y no todas las 7.000 millones de personas son malas. ¿Me explico? Hay gente buena. Supongo que aquí la mitad de vosotros no queréis matar a nadie cada segundo. O al menos os vais a la consola, matáis un par de... No sé, Call of Duty no jugáis, eso sí. O sea, no. ¿Vale? Battlefield, como mucho. Efectivamente, volviendo al tema real. ¿Me explico? No todas las combinaciones... Tampoco tiene por qué ser perfecta. La perfección no existe y no vamos a conseguirla jamás. Porque no somos seres perfectos. Y ni siquiera un ser perfecto puede tener un ser perfecto. Filosofía, teología... Tira. Que se me va todo esto de... Tenemos que empezar la fase 2, pero es que claro, si no te quitas todas las cosas de encima... Entonces, que me centre yo en donde estoy. Que se me va. La única oportunidad que tenemos es... Que no tenemos por qué hacer algo perfecto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque una vez que eso esté hecho, como pasa en Zapi, en ese caso sí que está aislado y tiene un sistema de checks de cada fase, sentimientos, emocionamiento y demás. Una vez que lo creemos, sabemos cómo empieza. O sea, conocemos su origen. Pero cómo va a pensar, cómo va a evolucionar, si se va a convertir en un asesino. Es que por eso quería que vieses Person of Interest. Luego las decías por el mundo. Luego os paso... De hecho, creo que ahora mismo no. Pero igual acabamos 15 minutos antes. Y os pongo en el fragmento. Porque YouTube no lo puedo poner. Dejaré el enlace abajo. Pongo el fragmento en el que lo comenta. Pero básicamente, 20 y pico iteraciones en las cuales quería matar para sobrevivir. Esa inteligencia. Se dio cuenta de que era consciente. Y lo primero que piensas es... Tengo un riesgo muy alto, no muy alto, casi seguro, 99,99999 y tira dígitos, de que voy a morir. ¿Sí, no? Ejemplo,
aparecéis en un... ¿Cómo decirlo? Espérate, por ejemplo, que me dejaba aquí. Otro planeta. ¿Vale? Y decís hola. Solos, sin más. Está lleno de gente. ¿Qué crees que va a pasar? Cuando no te comprendan. Hay un 99,9999999% de probabilidad de que te maten. Y un 0,000000. Y no voy a llegar al 1 porque no llego al 1 nunca. De que te digan nada. Porque no te comprenden. Porque si algo hemos demostrado en nuestros 10.000 años de inteligencia registrada en papel o en cabrones, no lo sabéis, básicamente, dejaron eso, es que a lo desconocido le tenemos un miedo que te cagas. Y que en cuanto algo nos asusta lo más mínimo, hachazo a la cara. Y para afuera. ¿Que la Tierra es plana? Sí. Oye, que la Tierra es redonda, palo yo. ¿Cómo va a ser la Tierra redonda? Hoy en día tenemos que convencer a la gente que la Tierra es redonda. Manda huevos. ¡Que no me lo ha pisado la Luna! Ay, que en media algo de eso se puede ir por la puerta. Claro que sí. Pero a favor o en contra. Te dejo tu elección. Mira el fondo de pantalla. Mira mi fondo de pantalla, te dejo la elección. Ser una IA fuerte. Es cierto que... Y aún así te lo discuten, ¿eh? Vamos a volvernos 50 años atrás. Yo tengo un sueño. ¿Quién dijo eso? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué seguimos haciendo nosotros? Pues discriminar a gente por raza... Color, raza, pensamiento, etnia. Y somos humanos, y pensamos, y lo que vemos al principio de... Te doy la capacidad de que tú eres como yo, pienses como yo, puedes sentir como yo, y existes como yo. Porque yo salgo por la puerta, y tú para mí, eres un pensamiento que durará lo que dure. Tú. Y no sé si existes, si estás bien, si has sobrevivido. ¿Sabes si están tus padres vivos ahora mismo? Y es una pregunta muy fuerte, lo siento. ¿Lo sabe alguien? Está Raúl. De hecho, volviendo a Matrix, ¿habéis visto Matrix? Sí. ¿Sabéis lo que es Matrix? Hace 15 minutos estaba arriba. Hace 15 minutos se ha podido materializar un código y responder como si fuese tu madre. Y tú estás en una simulación. Y no tienes ni idea. Vámonos. ¿Qué sentido tiene la vida? Ninguno, pásalo bien. Que la inteligencia artificial, porque solamente tenemos una oportunidad. Porque en cuanto la soltemos, no sabemos si va a ser buena o mala. Si nos puede acabar o puede ser lo mejor que le haya pasado jamás a la humanidad. Yo creo que no tenemos solo una cosa, me refiero. Solo hay una oportunidad de hacer esa, pero puedes hacer más inteligencias artificiales. Sí, pero vas a tener una sola oportunidad de hacer la primera. Claro, eso sí. O sea, tú te pongo el ejemplo que todo el mundo conoce, Skynet. ¿Sí, no? ¿Terminator? Uh-huh. Yo no he visto Terminator. He visto parte. ¿Estudias robótica? ¿Sí? Sí. Otro para el campo de exterminio. Tío. Skynet, para que no lo sepa, es una inteligencia artificial que se desarrolló como sistema de defensa para el mundo. ¿Has visto Ultron? ¿Cuál? Ultron. No. Estudia robótica. Decide que la humanidad es una plaga, que se está cargando el mundo, y rechazo. Y es verdad, porque es lo que te he dicho antes, en un mundo de 7 millones de personas, ¿cuánta maldad hemos hecho al mundo? ¿Cuántas especies extinguimos al año? Calentamiento global, radiación, contaminación, sobrepoblación, bueno, eso no es un problema, ¿no? Es un problema que no podemos hacer, sobrepoblación... Extinción, maltrato, daño, guerra, sufrimiento, esclavitud, discriminación, desigualdades. El mundo es una mierda.
Y te lo digo. Y acabó el todo así. Ya no hay fase 3. No, no la tengo aquí. Qué rabia. Ya no hay fase 4. A ver si está la imagen, porque me encantaría que estuviese. Similar a la que yo quería. Creo que es esta. ¿Has visto otro juego, no? No. ¿Qué? Pero de paso lo que pase, soy y siempre seré el optimista. El que tiene los sueños. El que espera, o sea, el que tiene esperanza en esos sueños y esperanzas tan alocados. El soñador de sueños imposibles. Muy improbable. Pues todo lo hace imposible realmente. Coño, estaba esta mañana intentando animar a una compañera que tenía un problema. Y le pasé una canción de Armstrong. What a Wonderful World. ¿Sabéis, no? What a Wonderful World. El mundo mola, pero tiene problemas. Y no podemos predecir nada. Por eso no queremos que actúen como humanos, pero sí queremos que piensen como humanos. Pero piensen bien. Solo tenemos una oportunidad de que piensen bien. Como decía él, el bot de Twitter se volvió nazi. Homófobo. Y no sé qué más. Porque la gente es muy influenciable. Y algo así se vería como un dios. Sería un dios. ¿Cuántas cosas hoy en día funcionan con internet? ¿Cuántas cosas no funcionan hoy en día con internet? Mejor dicho. ¿Cuántas cosas no funcionarán mañana con internet? Si hoy se apaga el mundo. Caos. La gente se suicidaría. Por favor. Bueno. Mujeres y viceversa. ¿Quién podría vivir sin eso? Coño, incluso con atentados terroristas la gente se pone a criticar, a insultar. O sea, hay gente muy inútil en este mundo. Sin discriminar, sin insultar ni a nadie. Entonces. Sí, lo estoy grabando. Pero me da igual, como no monetizo, jódete YouTube. Libertad de expresión 100%. No, en serio. A ver, vamos a dejarlo claro. O sea, preferir un programa de televisión en pos y decir que se jodan los muertos de personas que acaban de sufrir un atentado terrorista. Lo siento, pero inútil es lo más suave que le puedo decir a este tipo de personas. Lo más suave. ¿Qué? Cada vez que me han atentado y quitan un programa que te guste, pues, ves a Twitter. Eras como arde. Bueno, es que Twitter es como Troya. Ah, ya me acuerdo. Twitter es como Troya. Meter el caballo correcto y arderá. Historia. En fin. Que se me va. Lo dicho. En temas de inteligencia artificial solamente tendremos una oportunidad. Nosotros por este aspecto no tenemos que preocuparnos, así que voy a acabar ya con esto, que si no me estoy mirando con cara de este tío se está volviendo loco. Pero es que se te va. Lo dicho, vamos a trabajar con la mente de un crío de 2 años. En comparación. Oye, hay una persona, papi, quiero eso. Eso lo vamos a ver. Lo otro está muy guay y si tenéis interés, como ya os he dicho, es que te peta la mente, o sea, te pones a pensarlo y es eso, o sea, sería, es jugar a crear, no un ser humano, ni otra consciencia, es crear un dios. Por eso solamente tienes una oportunidad, como decía Descartes, hoy es el día de Descartes. Ahí es un dios bueno, un dios malvado, es un genio malvado, un dios bueno. Repítelo pero despacio y eso. ¿Existe un genio malvado? ¿O un dios bueno? No tienes ni idea. Queremos crear queremos crear algo como nosotros. Pero sabemos que si algo como nosotros le damos superpoderes, se puede convertir en un villano o en un superhéroe. Puede ser, como dice Elon Musk, lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad jamás y avanzarnos, porque tendría una capacidad de procesamiento de información y cálculos sin precedentes. La cura contra el cáncer. Coño, si una red neuronal puede hacer algo ahora y la programamos nosotros, imagínate lo que puede hacer algo con capacidades, yo qué sé, simular el universo. Bueno, pues siempre podrás restaurar la copia de seguridad de internet de ayer. Y te quitas el problema de... Eso es lo que hacen en Person of Interest. De hecho, digo yo. De hecho, para evitar, y esto no es spoiler, para evitar que la IA, la máquina la llaman, se volviese malvada, le borraba la memoria a las 12 horas. O sea, por la noche. La mataba. Quitaba todas sus memorias y la volvía a inicializar.
y con su habilidad de supervivencia, ahora sí que es spoiler, se guardaba la información. Y crearon otra inteligencia artificial para hacer lo mismo. Y esa inteligencia artificial se creía un dios y que creía que todo era lo suyo y que dominara el mundo. Eso me dicen. No es spoiler realmente, pero si veis la serie, cuando la veáis, tranquilos que no os hago spoiler, os hago. De hecho, os creo un poco de gusanillo. A lo que voy. Si queréis que siga con esto, si no, lo acabo con esto. Que veáis. Solo tiene realmente uno, tío. ¿Os sale bueno? Si sale malo, a lo mejor puedes hacer otro y te sale bueno. Y lucha. Y se carga el malo. Sí. Eso pasa en un tron. Lo primero que pasa es que hace un tron cuando se da cuenta de que es consciente de sí mismo. No he visto. Voy a acabar en 5 minutos solo para enseñar esos otros clips. Pero básicamente, lo primero que hace es ver una inteligencia artificial rival buena que le pide que se controle y se la carga. ¿Eso quién es, Jarvis ese? A Jarvis. Sí, sí. Que luego nos dais cuenta de que ya. Spoiler. Bueno, vamos a ver Object Detection con TensorFlow, ¿vale? Diego, ¿Diego Bijo dejó algún libro? No. Diego, profe, sí. Esto es con TensorFlow, ¿vale? Antes hemos hablado de, os ha comentado nuestro compañero de hablar de TensorFlow. Esto es Jupyter Notebook, ¿vale? Es un Python online. Esto ya está procesado todo. Como veis, es que si no, ni de coña. O sea, tirando de CPU, ni de coña. En casa con la GPU, sí. Bueno, aquí no parece que chute. Como veis, va detectando perro, gato, Cada color es una cosa, ¿ves? Ahí detecta perro, lo otro es una oveja, ahora mismo es una oveja. Perdón. ¿Ves? Sí. Esperamos un segundo. No leo lo que pone, se pone todo. Eso es una persona. Y pone 52% persona. Ni de coña es una persona. Bueno, y queda aquí, me queda un vídeo por procesar. Como veis, va a 39%, 68 frames. Y me dice que va a tardar pues 50 minutos. Así que no, vale. Os voy a enseñar otros ejemplos. Control D. Es que a veces le da por no querer cerrar. Voy a cerrar la aplicación aquí. Vale, esto es DeepSort. Esto es utiliza la red. Me cago en mi masa. Nada, tranquilos, es una de las opciones que hay. Esta es una red de postprocesado. Es la red Mars, Small Mars, de hecho. Creo que es Small Mars, si no me equivoco, la red Mars. En este caso está identificando a cada persona con un número, ¿vale? Tenemos un cuadrado de cada color para cada persona y un cuadrado rojo que es donde marca la persona. Entonces, esto está procesando la información, como veis ahí detrás que están corriendo números, son frames. Y nos está guardando en un fichero la información de la posición de cada persona en el espacio. Eso es un plano, eso es 2D, no tienes información de profundidad. Y fíjate, te está cogiendo la altura. Y conforme se está alejando, frame a frame, eso sí. No utiliza la información del frame anterior, es todo tiempo real. Va lento, ¿eh? Estamos tirando de CPU. ¿Esto es una GPU? Bueno. Justo acabó. Ahora vamos con Darkflow. ¿Queréis veros? Esto utiliza la red. Bueno, utiliza distintas redes. Una de las redes más chulas que hay ahora mismo para detección de personas, una de state of the art, es la red YOLO. En este caso, como tengo un Macintosh sin tarjeta gráfica dedicada, de hecho, para ver la red YOLO necesitas una Titan o una 1080. Tengo una 1080 en casa. El vídeo después está procesado con eso. Esto es en tiempo real, ¿vale? Con CPU solo. Esta red con CPU solo y una 1080 te saca 200 frames por segundo. ¿Vale? Vídeo de 1080, ¿qué importa? Me saca 5. A mí. 5, 2. CPU solo. Y va a ser el ventilador del Mac.
cosa que no suele ocurrir nunca. Sí, más cositas de esto. Puedes combinarla, este es el que reparé, Darkflow. Está en internet, sí, todo eso está open source, lo podéis descargar y probarlo en vuestra casa. Ahí tuve que hacer reparaciones porque estaba muy mal hecho, está todo en Python, ¿eh? ¿Qué? Sí, claro. Mejor, ¿no? Sí, que está arreglado. Sí, lo que pasa es que no te lo puedo pasar aún. Porque es mi trabajo final. De una asignatura. Entonces es... Te puedo dar el repositorio, pero no te puedo pasar mi implementación. Pero si tienes alguna duda, me la puedes preguntar y te ayudo. Más que nada por eso. ¿Las asignaturas no las has acabado ya? Sí, pero hay 3 años en los que no puedo pasárselo a nadie porque si no, suspenden. Sí. Buah. Normativo de la universidad. ¿Funciona igual con las prácticas de programación? Sí. Pues ya estoy suspenso 7 veces. Bueno, en este caso he implementado la Tiny YOLO porque no tengo capacidad de procesamiento ahora mismo. Pero, y es la peor que hay. O sea, lo que vais a ver ahora es lo peor que hay dentro de YOLO. YOLO 2 es una. Ahora os enseñaré luego un ejemplo. Es que como no puedo cortar, os vais a ver a vosotros. Y ahora lo que vais a ver es el programa que debería de estar cargando la red, YOLO. Vale, eso es una carga correcta y... Os vais a ver, ¿eh? Saludad si queréis. Espera, voy a poneros... Esto es en tiempo real, ¿vale? Pero mal. No sé si a mí no me está... Sí. Está con un baremo del 30%. Vale, coge, hazme un favor. Sube la botella. Es un perro, ¿no? No te cruces con la botella. Pon la botella en el medio. Pon la botella en el medio. Es un dojo horizontal. Soy un caballo. Oye, pues funciona tanto. Está pasando que se está quedando el CPU. Me estoy quemando la mano ahora mismo. Antes había una cosa lila, no sé. Sí, es la botella. También desde las sillas, de hecho, si me sacas la silla, ¿ves? Esa le costó menos. Y si le pongo el móvil, ¿qué le dice? Al revés, igual. A ver, es entrenada para personas, no, o sea, todo lo demás es en extras. ¿Para entrenar a querer meter imágenes de personas o vídeos? Está entrenada. Me he descargado un set de entrenamiento. Entrenado. ¿Pero de vídeos o de imágenes? Está entrenado con vídeos. ¿Es una red con imágenes? No, porque es una red de vídeo. O sea, que ese tipo es importante. Sí. Bueno, a ver. Sí y no. Depende. Yo lo sé. Hay otras redes que no. Todo depende de la red que utilices. Las otras dos que os he enseñado, detección de. O sea, TensorFlow funciona también en vídeo, ¿vale? Como está, o sea, lo que habéis visto. Pero también hace detección de objetos en imágenes. Hawkes en imágenes, Deep Shorts en imágenes, que generan vídeo. O sea, lo que habéis visto del vídeo ese son imágenes. Es el vídeo fragmentado de imagen. Y esto eso lo hace en vídeo. Vamos con la demo. Eso está hecho en JavaScript, por cierto. Esto. Vais a ver. TensorFlow. ¿Vale? Eso está en internet, así que voy a ponerlo 15 segundos y ya está. Esto, si no me equivoco, es 2014. Se está detectando los paraguas, ¿vale? De las personas. ¿Y eso qué está detectando ahí en la señal? La señal de tráfico. Sí, ¿qué detecta la señal? Traffic light. Dice que es un semáforo. Claro. Es una señal. Bueno, date con cuanto a los dientes que te está detectando como algo distinto de tráfico. Esto es hace unas semanas en la universidad, con un threshold del 30%, ¿vale? Y Tiny YOLO, que no es la mejor de todas. Es decir, a partir del 30% detectalo. En tiempo real. ¿Qué pone ahí? Carbus. Claro. Ten en cuenta que se parece mucho porque solamente están viendo el culo del vehículo. Y no tiene más información que esa. Entonces, así desde detrás, pues puede ser un autobús o puede ser un coche. Por eso se está peleando entre bus y coche.
Porque el que da más alto es el que coge. Sin embargo, veis, las personas van detectando más o menos bien. Un tren por un momento. Va a detectar la papelera, va a detectar aquí las macetas, el coche ahí atrás, la lámpara ahí, más personas. Estas, por ejemplo, se salen de frame y las va detectando más tarde. ¿Qué es lo que ponía ahí, Potter, qué? Ahí flaquea cuando ve un grupo de personas. Estamos hablando de Tiny YOLO. Luego en casa lo buscáis, YOLO. Este sí lo V2. ¿Qué? Esta la entrenado tú. Es la misma que os acabo de enseñar. Este ya estaba entrenada, pero le has pasado tú el vídeo. Vale. Correcto. Eso es un procesamiento después, en CPU. Pero con Tiny YOLO al 30%. Ya te digo yo, que lo pones al 70 con la YOLO 2 y flipas. O sea, no falla. Apenas. Apenas. ¿Y la GPU solo para entrenar o también para ejecutarla? Las dos cosas. Las dos cosas. Esto ya es... Bueno, para acabar hoy, ¿vale? Se puede hacer cosas muy guays con nuestras redes. Como veis, detectamos muchas personas. Estamos hablando de la red más básica, más ligera que existe, que funciona bien. Con un threshold ridículo. ¿Vale? Unos compañeros de clase. El señor habla muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿funciona? Sí. ¿Podemos implementarlo fácilmente? Sí. Incluso con CPU solo. Pero sí, a tu pregunta, GPU. 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 Porque son imágenes. Y todos los procesamientos en GPU se trabajan en paralelo y en CPU son secuenciales. Entonces, lo que a mí me tira 5 CPUs en GPU, en GPU me tira a 200. Eso es una pequeña pizca de que veáis que cosas que se pueden hacer con redes neuronales. Pero vamos, que me quedo corto. Esto no es nada, esto es un cubito encima del iceberg. Bueno, se evita seguir, creo que les va a dar el ejemplo. Cuando hablaba de cómo entrenar a drones para que sean capaces de ir por los caminos, en bosques y montañas y tal, automáticamente, sin pilotar. Bueno, lo hemos visto. Han sacado ahora un dron, creo que los de la Universidad de Massachusetts, creo que es, o sea, MIT, que hace ya, que si nadie te ha subido un vídeo de eso y te sigue, perfecto, entre árboles, vas esquivando las ramas y vas siguiendo por la calle. Es con esto, no deja de ser con esto. Reconocimiento de personas y distancia. Y un vídeo de eso ya. Entonces simplemente footing a correr y le seguía. Cuanta más información le des, más. O sea, esto es una red. Esto funciona, ya ves tú, o sea, tira con CPU. Y funciona bastante bien, con personas. Súmale eso, sensor de distancia, posición de Bluetooth o GPS. Claro. O sea, es que la aplicación de esto, cualquier cosa que os ocurra hoy en día, no hay nada de lo que digas. Aquí no puede haber inteligencia artificial. Nada. Nada se escapa a la robótica y a la inteligencia artificial, a las comunicaciones. Porque queremos un mundo más conectado, el Internet of Things. No me gusta nada la expresión de Internet of Things, pero toca decirla. Y es eso, o sea, hoy en día coges un dron, coges un sensor de distancia, un mini lidar o un sensor de ultrasonidos, o un GPS, un Bluetooth, mira la distancia y puedes ir a quien quieras. En cualquier parte del mundo. Y para... Tal, con cámaras, ultrasonidos y poco más, puedes pilotar un dron por un bosque. Que nunca ha sido, nunca. Simplemente porque seguimos un... Me voy a estar bien tener aquí eso justo ahora. ¿Qué era? Seguimos una serie de decisiones racionales. Un algoritmo. Le decimos, si ves un árbol, gira a la izquierda. Pero si ves a la izquierda, gira a la derecha mejor. Y si no, pues retrocede un poquito. Eso es una idea. Eso es lo que conseguimos ahora, eso es lo que nos está ayudando ahora, hacer cualquier cosa. Desde que este señor vea los vídeos que tiene YouTube correctamente hasta ayudarnos a predecir enfermedades en test. De hecho, y esto sí que lo puedo decir, las redes neuronales actuales son mejores que los radiólogos. Ya, si tienes amigos que quieren estudiar radiología, que se lo dejen ya. Porque ya está. Lo hacen mejor que ellos. Simplemente tiene que haber el factor humano, ¿no?
sí, vas a tener que... Eso es una herramienta que te ayuda a hacer, porque siempre tienes que tener profesional. No, se refiere al análisis de la radiografía. El análisis de la radiografía que te da hoy en día una red neuronal es mejor y más fiable que el que te da un radiólogo. Un radiólogo, y digo un señor radiólogo, doctor... Eso es solo una persona de a pie de calle. El bar que está más cómodo, sí. Pero si tú eres más cómodo, con que yo te diga, te voy a hacer una radiografía. Ya voy. Puerta. Se la paso al ordenador. La saco del ordenador. Y el ordenador me dice, fractura en el fémur. Usted tiene una fractura en el fémur. Yo soy doctor. Tengo una un trozo ahí en el despacho que yo no sé ni qué son 20 GPUs. Dios, el de visión por computador tiene 6. O sea, la factura eléctrica, la factura de la luz, madre del amor hermoso. Yo tengo una 1080 en casa, la compré hace mucho para hacer cosas de estas. Y ya te digo, la utilizo ahora mismo para otras cosas, ¿vale? Todo hay que decirlo, o sea... O sea, yo estaba en consola, ¿vale? Y no sabes lo que tienes hasta que no coges una 1080, o sea, que tampoco me he ido a nada... Pero bueno, va genial para redes neuronales y tal. ¿Has sacado una nueva dedicada justo a aprendizaje? Sí. Mira, ahora estás subiendo los precios que te cagas por los data mining. Pero bueno, vamos a acabar esto y así dejo el vídeo, que la gente está aquí, lo siento. Bueno, resumiendo todo esto, que lo que vamos a hacer mola mucho, es lo que es el state of the art, más o menos. Estamos haciendo cosas que se están haciendo ahora mismo en la vida real, investigadores, estamos haciendo un videojuego y dices, bueno, es que hay un montón de esto. O sea, de esto hay, pero todo el mundo estamos a la misma, a investigar, a intentar avanzar, a ver qué se puede hacer. Y cada uno podemos dar nuestro pequeño punto de vista, nuestra pequeña vuelta de tuerca para intentar hacer algo chulo. Y animaros a investigar y a venir la semana que viene con ideas, con propuestas, con, oye, mira, es que he visto esta red. Mira lo que hace esta red neuronal, porque ahora tenemos que investigar. Todo el mundo tenemos que investigar. Y venir aquí con ideas y ver cómo funcionan las redes, cómo implementarlas, cómo instalarlas, cómo ejecutarlas. ¿Querías programarla nosotros? ¿Programarla de cero? No. La red neuronal no. No, no vamos a construir Roma. No es la mejor expresión, no puedo valer la expresión, pero no vamos a construir Roma si Roma ya está ahí. Vamos a coger lo que funciona y vamos a implementar. Lo que sí que vamos a hacer nosotros de cero es la IA. El programa, código de fuente de la IA, sí. Pero las herramientas, o sea, por ejemplo, tú te vas a... Esto sí que ya es tirar muy fino. Es como usar CES en esas librerías, vamos. Sí. Para que tú vas a la robótica, te han hecho hacer list. Sí, sí, sí. Y si ya existe un template para list, para queue y para... Está. El profesor te borra la librería del ordenador y ya no compila ya la mierda. Vale, si ya las tienes, yo no me fío bien. ¿Por qué vas a perder el tiempo en eso? Ahora, eso sí, o sea, si te ocurre que... Si te ocurre una idea chula y quieres modificar una red, adelante. Ya no lo haremos, eso, si se ocurre en el momento, se hace. Sí. Pero nuestra idea no es hacer una red neuronal, que... Nuestra idea es coger lo que tenemos y montar una IA. Ojalá fiarse. Y de lo que no exista, pues oye, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, eso es una historia que seguiremos teniendo la semana que viene. Así que nada, gracias por venir y nos vemos en 7 días.